Jsem s tobou, já projím. Já projím. De tanto en tanto aparecen casos de rescate animal que son completamente inolvidables y tienen el potencial de hacerse globales. Este es uno de ellos. Está ocurriendo ahora mismo en el Líbano. Mi amiga Maggie Sharawi me llamó ayer para comentarme que han rescatado un cachorrito de león. Aparentemente algún imbécil compró el león y se dedicó a hacer vídeos de TikTok. La gente estaba furiosa, pero eso no fue nada en comparación con lo que pasó cuando el leoncito se escapó. Y la prensa, como siempre, en vez de anunciar que es un cachorrito de león, anunció en la prensa que un león adulto, un león, andaba suelto por las calles del Líbano. Gran escándalo, la gente buscando al león. Y finalmente, cuando lo encuentran, realmente sobrecogedor. Mirad esto, por favor. El 8 de marzo, a las 7:25, recibí un vídeo muy angustioso. Un vídeo que mostraba a este cachorro indefenso con cinta alrededor de su boca, rodeado por una multitud intentando hacerse selfies con él, mientras algunos tiraban de sus orejas. Estaba enferma ese día, pero al ver ese vídeo, me llené de rabia y enfado. Y todo lo que quería era llegar allí lo antes posible para salvar a este pobre cachorro. Verlo tan inmóvil en manos de tanta gente y saber lo frágiles que son rompió mi corazón en pedazos. En minutos de recibir el vídeo, cogí el teléfono y llamé al ministro de Agricultura, rogándole que nos ayudara a confiscar al cachorro y traerlo con nosotros para que pudiéramos cuidarlo. También llamé al juez y al fiscal general, y les urgía hacer lo mismo. Todas las autoridades pertinentes fueron muy cooperativas, y en media hora tuvimos permiso del juez para rescatar al león. ¡Grito! ¡Salmo Faisal! ¡Salmo Faisal! ¡Salmo la fos! ¡Salmo la fos! بس بس اذا بتريد اذا بتريد تعال تعال لا لا بالقفص 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 والله قفص الابيض ليكو هون جوا فينا القفص خلي وهذا الاسد يقبر قلبي شبل الاسد ولك انا يلا مصطفى يلا ابراهيم يلا ابراهيم Tan pronto como llegué a la comisaría, fuimos recibidos por la persona a cargo del caso. Y el doctor Ala Khalil ya estaba presente. Amablemente habían quitado la cinta de su boca, lo cual fue un gran alivio. Sin embargo, el cachorro seguía estresado porque la habitación estaba llena de gente y estaban intentando hacerle un chequeo completo para asegurarse de que estaba lo suficientemente sano como para ser entregado a Animals Lebanon y documentar el estado en el que lo recibimos. Tan pronto como terminó el chequeo, el cachorro fue colocado en un transportín y cargado en el coche de Animals Lebanon, y yo tuve que quedarme en la comisaría para asegurarme de que se finalizara el informe policial. Para cerrar el caso, tuve que comprometerme a cuidar del cachorro hasta que se tomara una decisión final por parte de los tribunales.
Cuidar de tales animales implica costos significativos. Debemos asegurarnos de que reciban la dieta adecuada, que tengamos atención veterinaria especializada, que no existe en el país, y que sigamos minuciosamente el caso legal para evitar que esto vuelva a suceder con otros cachorros. Animals Lebanon está sufriendo. Hace 3 años, perdimos todos nuestros ahorros en el banco cuando la economía colapsó en 2019. Tuvimos la explosión en Beirut, una explosión casi nuclear, que nos dejó a todos devastados, con el ánimo destrozado. La mayoría de la gente abandonó el país, nuestra tasa de adopción bajó, ya no podemos realizar eventos de recaudación de fondos, y la tasa de animales heridos ha aumentado porque hay más animales abandonados. Así que, imagina estar en esa situación. Es una impotencia total. No tenemos ahorros. Estamos recaudando fondos diariamente, apenas cubriendo nuestros gastos diarios. Tenemos animales bajo nuestro cuidado. No hay adopciones. Y el nivel de abuso está en aumento. Te necesitamos. Realmente te necesitamos. Ayúdanos a llevar a este cachorro a un lugar seguro. Necesitamos enviarlo a un santuario en Sudáfrica. Y para hacerlo, necesitamos recaudar al menos $10,000. Por favor, ayúdanos a llevarlo a un lugar seguro. Ayúdanos a mostrarle que el mundo aún está bien y que hay personas como tú y yo que realmente pueden cuidar de ellos. He estado sentada con él diariamente desde que lo recibimos, para asegurarme de que pueda volver a confiar. Cuando vino por primera vez con nosotros, estaba muy traumatizado. Todo lo que hacía era dormir. Hoy es el primer día que realmente lo vemos moverse. Como puedes ver, tiene muchos juguetes. Es emotivo verle jugar. Lo hemos mantenido en esta jaula por un tiempo, hasta que se sienta más seguro antes de trasladarlo a un recinto más grande. Y esto es solo temporal, hasta que vaya a un santuario adecuado en Sudáfrica donde tendrá mucho terreno y otros leones para ver y oír. Esto solo podemos conseguirlo con tu apoyo. Creo firmemente que los animales no tienen nacionalidad y que los grupos de rescate debemos ayudarnos los unos a los otros. Eso está ocurriendo ahora mismo, en el Líbano. Os dejo el vínculo de donación. Si podéis, si queréis, podéis ayudar a este pequeño cachorrito a irse a un santuario en Sudáfrica. Y si no podéis ayudar, por favor, comparte este vídeo. Haz que este caso se haga global. Muchísimas gracias.